Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos y amados televidentes? Nuevamente y como de costumbre, Chucho TV 0.2, a.k.a. el tipo que te trae la novedad, reportándose una vez más en la casa. Mi gente, en el día de hoy les traigo una notición picante. Uno de esos noticiones que hasta cierto punto suelta candela, chispa y fuego. En esta ocasión, este bochinche involucra a una influencer bastante reconocida dentro y fuera de la República Dominicana. Muchos de los que seguimos sus contenidos la conocemos como Mami Jordan, la cual es bastante reconocida por su forma de hablar, bastante peculiar, y siempre sorprendernos con controversias, faranduleo y así sucesivamente. Ustedes saben que al inicio del confinamiento, o sea, la pandemia, cuando estaba prácticamente en su apogeo, la Mami Jordan tuvo algunas controversias, las cuales provocaron que las autoridades pertinentes se pronunciaran en su contra y no de la mejor manera. Yo no sé si ustedes recuerdan que esta se vio involucrada en una controversia que la llevó prácticamente al ojo público de las redes sociales cuando esta salió en un video bailando de una forma exótica y sexual junto a su hijo menor de edad, lo cual no cayó bien en el ojo público. Luego, la misma prácticamente expuso partes íntimas de su cuerpo en otros videos donde salía junto a su expareja, el reconocido Houdini, tratando de sostener relaciones sexuales en esos videos, prácticamente en la vía pública, lo que tampoco fue bien visto por las autoridades, porque prácticamente hay que reconocer que ese tipo de contenido es un contenido que hasta cierto punto representa un tabú y que siempre se intenta ocultar, cosa que las personas que lo consuman vayan a páginas en específico, ya sean páginas de carácter amateur, ustedes saben, esas páginas ocultas que a muchas personas se podría decir que les encanta, pero ustedes saben que la doble moral es algo sumamente fuerte y a la vista del ojo público muchos critican este tipo de páginas, pero otros cuando están a solas en compañía de soledad la consumen. Volviendo al tema, la Mami Jordan vuelve a ser objeto de críticas sociales, ya que la misma se ha visto en estos días involucrada en una nueva controversia. Resulta que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Mari Estel Rodríguez Espinal, mejor conocida como la Mami Jordan, quien fue prácticamente arrestada hace unos días, acusada de difamar al hijo de la influencer Pamela Quezada García, alias La Patrona. Al parecer, Mami Jordan arremetió contra este, se salió de control y esto trajo una nueva controversia, un nuevo titingó, un nuevo lío. En ese mismo orden, según el documento remitido por Mariana Álvarez, procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo, la Mami Jordan le faltó el respeto al hijo de la patrona, el chico de 15 años de edad, o sea, menor de edad, fue violentado, o más bien cuando se le agredió verbalmente por parte de la Mami Jordan, esta violentó los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 396-B de la ley 136-03 del Código del Menor.
paticas para qué te tengo. Ya ustedes saben, tienen una idea pautada de por dónde va este berenjenar que se acaba de armar. También dicen que la querella se sometió tras Mami Jordan referirse al hijo adolescente de la patrona como alguien con condiciones especiales, alguien discapacitado, por lo que esto ha sido motivo de burlas por parte de sus compañeros de la escuela. ¡Wow! Increíble hasta dónde llegan este tipo de controversias, señores. Aunque previamente Mami Jordan también ya había arremetido contra la patrona y su hermana Jen Quesada, acusándolas de padecer de enfermedades de transmisión sexual. Esta es una grave acusación. Esperemos que este tremendo lío no se vaya a más y que ambas partes puedan sentarse, puedan ocupar la mesa del diálogo conjuntamente con las autoridades involucradas también de ambas partes, ya que ustedes saben que Mami Jordan es un poco desenfrenada, pero al final la Mami Jordan es un alma de Dios. Quizás el pasado de Mami Jordan, que ustedes saben que en determinado momento de su vida, en un pasado, fue abusada sexualmente y atravesó por varias etapas de su vida que realmente no son las más idóneas para el desarrollo de un niño, de un adolescente. Ustedes saben que muchas veces hay personas que atraviesan por este tipo de situaciones y lo callan, guardan el silencio quizás para no afectar a personas allegadas, a personas que mantienen un vínculo afectivo y en determinado momento prefieren callar para no hacerle un daño grave. Entonces, Mami Jordan, por un lado hay que entender esta parte, hay que ponernos en los zapatos de ella, que es una mujer que es muy desenfrenada de la boca y a veces expone, a veces emite comentarios sin primero analizarlos, analizar qué repercusiones podría traer una palabra. Entonces, esperemos que este lío se pueda resolver y que ambas partes salgan en buena onda, que ambas partes salgan, qué sé yo, contentas, que nadie sea afectado, porque recordemos que esto muchas veces son shows mediáticos para obtener view, para acaparar la atención y así sucesivamente. Así que ya ustedes saben, si este contenido les ha gustado, no olviden oprimir el botón rojo de suscripción que está ahí debajo de la descripción del video para que puedan formar parte de esta gran familia Chucho TV. Activen la campanita de notificaciones para que puedan recibir en tiempo real todos y cada uno de nuestros contenidos. En ese mismo orden, no olviden dar like. Y ustedes saben que sus likes nos motiva para seguir mejorando nuestros contenidos. Si tienen alguna crítica constructiva que pueda ayudarnos a mejorar el contenido o alguna idea, no duden ni por un segundo en pasar por nuestra amplia caja de comentarios que también está ahí debajo de la descripción del video. Y por último, pero no menos importante, por favor, si quieres ser partícipe del crecimiento de esta comunidad Chucho TV, no olvides compartir todos y cada uno de nuestros contenidos con todos y cada uno de tus amigos. Hasta una próxima entrega. Chaito, pues.